¿Qué tal, mis sticker aficionados? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer estos dos imanes, uno con un fondo color negro gloss que lo vamos a agregar con Rapid Tag y otro que ya viene naturalmente al color del rollo de Magneto. Así que quédate hasta el final y por favor no se te olvide darle like y comentar para que ayude a los algoritmos a recomendar este video. Y también no se te olvide unirte a nuestra comunidad en Facebook para que vayas y aprendas junto con todos nosotros y también compartas. Así que te invito a que te unas hoy. Y también le quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros que se están uniendo a VIP para apoyarnos a crear más contenido útil para ustedes. Pero bueno, vámonos al proceso. Hoy vamos a trabajar en este diseño. Esta persona me envió esta foto y este es un screenshot del celular, la conversación que tuve con él. Específicamente quiere ese dibujo y yo le encontré uno en línea que descargué y ahorita lo vamos a vectorizar y hacer unos cambios. Y bueno, como ven aquí ya descargué la imagen que yo encontré con más alta resolución. Que lo primero que vamos a hacer es elegirla. Vamos a ir a Bitmaps, y déjenles recuerdo que nosotros usamos CorelDRAW 6 para vectorizar nuestras imágenes y yo lo tengo programado en inglés, así que vamos a ir en Outline Traits y vamos a bajar donde dice Clip Art y ahorita va a vectorizar esta imagen y vamos a poner OK y ya está vectorizada ahí esa imagen. Tienes que hacer todavía unos cambios. Como ven aquí, este dibujo tiene demasiado detalle y tengo que escoger y borrar ciertas cosas. Escogemos la imagen porque está todo junto, combinado uno solo. Y tenemos que ir aquí donde dice Arrange. Y vamos a ir donde dice Ungroup All, que es vamos a desengrupar todo, va a separarse de todo. Vamos a quitar varias cosas que, como les he dicho, yo les recomiendo que ustedes hagan todo fácil para ustedes porque a veces el cliente prefiere más bien, podría decirse, todo así igualito, pero yo te aconsejo que no le des exactamente perfecto porque eso va a ser más trabajo para ti a la hora de remover tu residuo o cuando estés depilando. Vamos a hacerlo lo más fácil para nosotros. Como ven aquí tiene este efecto. Estos no son buenos para los que tenemos las cortadoras plotter. Y aquí como ven ya estoy avanzando, estoy convirtiendo toda una imagen sólida. Bueno, como ven ya quité varios detalles y ahora ya se mira la gran diferencia, ya es una imagen completamente diferente. Ahora lo que voy a hacer aquí, voy a escoger toda la imagen y vamos a crear un boundary o un tipo sombra. Nada más de lo que escogimos y lo vamos a hacer también claro en color negro porque esa va a ser nuestra base. Y ahora ya que juntamos todos los colores vamos a empezar a unir todo esto con cada color designado y vamos a poner este azul que le dije yo al cliente que iba a ser un poco diferente el diseño. Él estuvo de acuerdo con tal de que fuera el mismo dibujo y vamos a empezar a ir mandando figura por figura. Bueno, vamos a enviar ahora el color carne para que vaya tomando forma nuestro diseño. Por cierto, ahí tengo unos videos sobre cómo nosotros hacemos unos avatars, pero está para miembros VIP. Si quieres apoyar el canal y te gustas unirte para contenido exclusivo, lo apreciaríamos bastante. Y bueno, como ven amigos, así es como ya terminé de diseñar todo. Ya vectoricé su logo, ya hice la información que él me pidió de su negocio. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a empezar a combinar colores. Está, como miran, nuestra base de este diseño va a ser el color negro, obviamente porque la línea del diseño es un sólido negro. Vamos a unir eso con el color negro de arriba. Ahora habla esta lista de servicios que él ofrece junto con su correo electrónico y lo vamos a unir también con lo de arriba y el diseño. Podemos moverlo para darnos una idea y ya está junto. Ahora sigue el color rojo y ya está ahora listo el color rojo. Esto se va, vamos a usar Rapid Tag para estos colores. Estos no van a ocupar registración ni el café ya que son
colores extras, podría decirse, pero la base principal va a ser color negro y rojo. Vamos a asegurar que estén bien alineados nuestras registraciones porque es muy necesario. Bueno, vamos a poner el otro de este extremo aquí. Ahí está, y asegúrate de dejar un espacio suficiente de todos los otros colores, porque a la hora de cortar las registraciones, exponerlas, vas a tener que cortar ahí para que se miren tus registraciones. Ya están ahí. Ok, vamos a hacer una copia. Vamos a cliquear a la derecha en el mouse y hacer una copia. Ok, ya está la copia. Ahora acuérdense que la base principal es el color negro. Ahora vamos a unir esas registraciones con el color negro. Y como ven, ya las registraciones son parte del diseño, el color negro. Un clic otra vez a la derecha en el mouse y poner paste o pasar o copiar de nuevo. Ya salieron las otras que hicimos copia. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el color rojo. Bueno, ahorita estamos a punto de cortar nuestros imanes. Recuerden que pueden conseguir sus herramientas, lo que son también los materiales, el equipo, a través de los enlaces que están en la descripción del video. Hoy vamos a hacer diferentes imanes. Vamos a usar unos, los que tienen el fondo en blanco, pero también necesitamos ponerle fondo negro. Vamos a aplicar lo que es de nuevo el fondo negro. Ya cortamos nuestro imán, lo separamos del rollo. Vamos a aplicar este fondo. Igual es el 651, el vinilo. Pero vamos a utilizar esta, lo que es el Rapid Tag. Así es que yo te aconsejo que lo utilices cuando vayas a agregar un fondo como el que vamos a agregar nosotros, para evitarte burbujas, porque si lo haces en seco va a ser, la verdad, creo que van a quedar muchas burbujas. Entonces no hay que arriesgarnos. Ya acabamos de aplicar el fondo y déjenme les enseño, como pueden notar, casi no hay burbujas. Por eso es el motivo por el cual utilizamos el Rapid Tag. Ahora lo que tenemos que hacer definitivamente aquí es cortar las orillas. Como pueden ver aquí el imán no sale, igual aquí. Pero esto lo hicimos intencionalmente para tener espacio. Vamos a cortar ya después de haber agregado el fondo negro. Vamos a emparejarlo. Este es lo que tenemos que cortar. Y vamos a hacerlo con mucho cuidado, firmemente. Y así es como debe de quedar. Un lado queda un poquito más largo, pero al otro lado se va a emparejar. Vamos a depilar nuestro primer color. Ahí están lo que son las cajas de depilación o depilado, que lo hace más fácil, como siempre lo mencionamos. Esta máquina sí corta bien los detalles. Tenemos algo de imágenes pequeñas, pero la Graftec sí corta muy bien. Claro que también el mantenimiento que uno le dé influye mucho. Acabamos de depilar esta parte del vinilo. Vamos a depilar todo lo demás y después agregaremos nuestro transfer, el AT75, ¿ok? Ya terminamos de depilar todo lo que es el vinilo. Ahora vamos a aplicar el transfer, de nuevo el Art Tape Clear Choice AT75. Es el que vamos a usar, como siempre es el que usamos, ya saben, el favorito. Este transfer que usamos es el que siempre usamos para todo, para los yard signs, imanes, para stickers para auto, excepto para la pared. Ya tenemos listos todos los vinilos, ya aplicamos nuestros transfers. Ahora es tiempo de aplicarlos a nuestros imanes. Recuerden que vamos a estar usando Rapid Tag, ya que no agregamos registraciones, porque esa era la idea, hacerlo con el Rapid Tag, para que miren la función, o más bien una de las funciones. Vamos a ya lo que es aplicar el vinilo adhesivo y vamos a limpiar primero la superficie. Recuerda, siempre es importante hacerlo, remover lo que es el polvo. Y así es como se va a mirar nuestra primera base y poco a poco iremos combinando lo que son los siguientes capas. No crean que el muñeco se tostó. va a llevar colores encima, ¿ok? Ya tomamos la medida. Ahora vamos a colocar lo que es nuestra cinta de papel. La vamos a poner en medio para evitar la tensión y para enseñarles la herramienta que siempre estamos recomendando que la consigan. Porque ahorita tal vez no es muy necesaria, se podría decir, pero ya cuando estás instalando en los vehículos te sirve demasiado. Por eso es que queremos mostrarles el uso. Okay, y la razón por la que vamos a hacerla de esta forma, amigos, es porque el diseño este consiste de un sólido, algo grande. Y lo que yo menos quiero es que no haya mucha tensión, ya que vamos a combinar otras capas de colores con Rapid Tag. Y este tipo de técnica evita mucha tensión y que te deje muchas burbujas si lo vas a hacer en seco. Ok, ahora vamos a hacer la parte posterior. Ya no necesitamos un tape arriba ya que está pegado. Ya vamos a remover nuestro transfer. Es el AT75, el que siempre decimos que tiene algo de... El adhesivo sí está un poquito fuerte. Vamos a tener que removerlo con mucho cuidado, como siempre.
Ya removimos lo que es el transfer y es la primera fase. Ya ahora vamos a instalar los siguientes y así es como se mira nuestra primera parte. Vamos a aplicar esta segunda capa, el azul, y lo vamos a cubrir con mucho Rapid Tag. Y no se preocupen, lo pueden llenar bien. De todos modos, se le va a quitarse. El pegamento no le afecta en nada. Como pueden ver, ahí están más o menos acomodándolo. Y esta es la función del Rapid Tag. No estamos utilizando las registraciones. Y ahí exactamente pudieron mirar dónde colocarlo. En cambio, cuando lo haces en seco, no puedes ya reposicionarlo una vez que lo aplicaste. Y así vamos a ir haciendo a todos los demás colores. Como pueden ver, ya hace apenas unos segundos que aplicamos lo que fue el Rapid Tag y el color azul. Y ya puedes remover enseguida. Claro, ahorita el clima ya está un poquito más caluroso. Entonces ya funciona más rápido. Vamos a repetir de nuevo el mismo paso. Vamos a cubrirlo con Rapid Tag. Y vamos a reposicionarlo hasta que quede bien centrado. Aquí la forma que te vas a guiar para este tipo de diseños es más bien el lineado. Tú te vas dando una idea. Y ahí está. Perfecto. Ya vamos a remover lo que es este otro transfer. Ya como pueden notar, definitivamente va tomando forma nuestro muñequito. Si aún no has adquirido tu Rapid Tag, te recomendamos mucho que lo consigas y te vas a dedicar más a lo que son los stickers. Ese es un tipo de oro metálico para que haga un poco de contraste con el color negro. Bueno amigos, eso fue todo por este video y de nuevo muchísimas gracias a todos aquellos que se unieron a nuestro grupo y también a aquellos que nos apoyan en unirse en VIP. Así que si tú lo quieres hacer por solo $2 al mes, que será un cobro recurrente, te invito a que lo hagas el día de hoy, que está el botón abajo de este video. Muchísimas gracias amigos y nos vemos para el siguiente video. Próxima. ¿Te han hecho?